porque aquí tenemos todo el digestivo bien, bien expuesto. En principio empezarían a formarse aquí, en la boca. Es decir, la digestión empieza al masticar, la saliva... Sí, la doctora, que está aquí más cómoda. La saliva digiere y empezamos ya a tragar aire según empezamos a comer. Y luego empezarían ya el tema de las bacterias, que es lo que a todo el mundo más le suena, los intestinos, que si las bacterias fermentan... Todo eso es en el intestino. Empezamos algo en el intestino delgado, pero tiene una carga bacteriana más baja que el colon, y sobre todo en el colon. En el colon es donde se forman más gases porque hay muchas más bacterias y los alimentos ahí ya llegan mucho más descompuestos. Por otro lado, el colon, como es mucho más grueso, tiene mucha más capacidad para hincharse, para distenderse. Y eso es lo que nosotros notamos cuando estamos muy hinchados. El colon que nos ha enseñado Ana es un colon de pasarela, es un colon perfecto. Sí, se me estaba ocurriendo hacer un collar, una claro. boa... pero no todo el mundo tiene así el colon, claro. Hay mucha gente que tiene eso mismo, pero a lo mejor multiplicado por dos, en tamaño, en curvas... Entonces toda esa gente va a tener más estreñimiento porque tarda muchísimo más en recorrer ese colon. O sea que el recorrido afecta directamente, el recorrido ¿no? afecta muchísimo. O sea que primero los gases en la se boca, generan por la ingesta, por la forma de comer. Exactamente, por la forma de comer. Y en luego, el colon. En el intestino delgado algo y sobre todo en el colon. ¿Y el gas que se genera aquí se traslada o se genera aquí y explota aquí? No, se genera ahí, una parte del gas que generamos se absorbe, una parte pasa a la sangre y de la sangre al pulmón y se expulsa, y otra parte muy grande pasa al intestino. Ahí va, qué gracia, espera, sí, lo de sí. eso de, espera, de repente estoy en el intestino, me he movido medio centímetro y estás y en el pulmón. Y has hablado del pulmón. Bueno, porque hay una parte de los gases que generamos nosotros que el propio organismo está diseñado para compensarlos, digamos, entonces los absorbes, como absorbes los nutrientes, pasan a la sangre, de la sangre van por la circulación, llegan al pulmón y en el pulmón se expulsan, o sea, igual que expulsas el CO2.